Marix Hernández, dice Reinaldo Pared, yo me voy de esto, yo no sigo, esto es muy desigual, aquí hay inequidad, aquí hay alguien que ha trabajado desde el Ministerio de Obras Públicas trabajando por una candidatura, y yo me salgo. Amarante Barret, que se le supone también tener una cuantía de recursos incluso superior a la suya, y por los mismos gastos que exhibía, por como no llegó a transparentarlo, a informarlo, pero un poco más alto, dijo yo no puedo con esto. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, Edith, realmente la opinión que tengo es que parece ser que, o lo que veo, que los compañeros cuando salieron, salieron pensando siempre en la posibilidad, no sé si tú recuerdas que primero se reunieron 5 y luego 6 para hacer como si fuera un convenio para dentro de ellos sacar otro. Lo que ellos no esperaban era la sorpresa con que le iba a salir el precandidato Gonzalo Castillo. Yo realmente no dudo nada de esa sorpresa de Gonzalo, porque en el caso mío y de otros compañeros, yo para el comité político. No hizo ninguna campaña, sí, no hizo ninguna campaña, es como su modo de operar. No hizo ninguna campaña para el comité político cuando nos lanzamos 3 compañeros, entre ellos uno, un compañero que en paz descanse, que ya no está con nosotros, de Santiago, el compañero Monchi Rodríguez, que había aspirado y tenía ya un tiempo trabajando para ser miembro del comité político, el compañero Mayovanes Coto y yo, que estábamos trabajando. Entonces, a última hora, él sale el mismo día con que iba a aspirar y ya había tenido una serie de acercamientos con los miembros del comité político, y yo hice lo mismo en esa situación del comité político. 2 minutos antes de que se llevara a cabo las votaciones, de la vez que me habían presentado, yo decidí retirarme. Pero lo hice y me paré y dije estas palabras, que yo pienso que es la que debieron decir los compañeros Reinaldo y demás. Me retiro, reflexiono y regreso. Porque por los compañeros que están ahí, dispuestos a votar por mí, yo tengo un lugar en ese comité político. ¿Qué significa esto? Eso es cuando tú empiezas un proceso en política que es madurado y firmemente decidido. Entonces, en el caso mío, de mi precandidatura, desde que yo lancé mi candidatura, dije, esto va hasta el final. ¿Por qué? Porque el PLD como partido, señoras y señores, pueblo dominicano, se merece que surja dentro del PLD una visión diferente de hacer política. Y eso me refiero a que ya después que un Leonel ha agotado 3 periodos y que no ha dicho al país por qué quiero regresar, qué voy a hacer, una oferta de gobierno creíble, sino donde quiera que va, hace diferente, hace una mención diferente, como acomodándose y montándose en la ola de lo que la gente quiere escuchar. Y de igual manera, un precandidato que salió a última hora, llevándose todo por delante, y bueno, tuvo suerte, yo lo felicito. Ahora, que los compañeros, déjame concluir esta parte, sí, porque es importante. Entonces, yo desde que me lancé dije, hasta el final yo voy. ¿Por qué? Porque el PLD se merece que nosotros, uno de nosotros, el que tenga más decisión, más firmeza, diga, yo voy a proponer al país una oferta de gobierno creíble y realizable, pero sobre todo con una persona, como en mi caso, que he sido coherente en todo el quehacer de mi vida y que por lo tanto que el pueblo sea que decida. Y en el caso condicionado de que tengo otro agregado, que es que soy mujer y que esta sociedad tiene una deuda con las mujeres dominicanas porque se ha creído pensar que las mujeres solo es nuestro cuerpo, nuestro físico y no nuestras capacidades, también tenemos que dejar una impronta. Ay. Tenemos que dejar una firmeza con relación a que las mujeres se nos mida por nuestra capacidad y no por nuestra capacidad de tener hijos. Bien. Porque a los hombres no se les está midiendo por la capacidad de ser padres. Entonces, bueno, le voy a decir como en el juego de Yad, que decían Tani Boy. Tani Boy. Tenía que decirlo, amiga, porque mire. Tani Boy. La parte, bueno, ellos hacen una denuncia clara, que es de la inequidad en términos económicos. Usted dice que en el caso de Gonzalo, pasó como en el comité político, que empezó a aspirar el mismo día y que ese mismo día usted se retiró porque vio que eso era inevitable. Pero la fuerza de Gonzalo no es Gonzalo. O sea, usted decía, es un colchón de Danilo. Es el colchón de Danilo. Sí, porque la fuerza de Gonzalo no es así Gonzalo. Es decir, que es Gonzalo que se apareció. No, la fuerza de Danilo. El colchón es de Danilo. Si Danilo se lo quitara, durmiera en el piso.
¿Usted piensa eso? Yo pienso eso, sí. Era un estanque, porque eran delfines, de 6. Uh-huh. Eran todos varones, ahí no había un hombre. ¿Puede alguien vivir fuera de ese estanque? O sea, había alguna... Porque los otros dos, cuando dijeron, no me está apoyando el manejador del estanque, que es el presidente, nosotros nos vamos, y esto que incluía un secretario general. Sí. Usted, desde fuera del estanque, ¿cómo se puede respirar? Mira, realmente yo creo que la firmeza y la decisión de seguir un proyecto serio, como lo dije en todos los medios cuando me lancé, un proyecto serio, un proyecto que le voy a vender la oferta al pueblo dominicano, y que el pueblo dominicano es que me la va a comprar o va a dejar de comprarla. Es como hizo el PLD. El PLD creció producto de una oferta que le hizo al país de hacer un gobierno transparente y de gente que fuera a servirle al país y que se dedicara a trabajar. Una de las cosas que la gente me reclama es que cuando yo estuve en trabajo nunca utilicé ni dije todo lo que hice, ni lo pagué en los medios de comunicación, porque no era un capítulo que estaba previsto en el Ministerio de Trabajo. Yo digo que la buena administración va desde tú saber que hay en temas que no está por la ley que tú inviertas un centavo, y por eso no lo puedes hacer. Dentro del ministerio no hay ningún capítulo para publicidad, y si yo lo hacía, estaba violentando la ley de la administración pública. Marixa, y yo no podía hacerlo. Marixa, el PLD tiene, digamos que, dos grandes bandos. Sí. Danilo Medina, Leonel Fernández, muy encontrado. Hay un tercero ahora que soy yo, que voy por el eso centro. Le iba a preguntar, ¿usted se considera un bando aparte? Yo voy en el carril del centro y tengo una doble condición. Y es la que yo estoy segura que el pueblo, donde quiera que voy, me dice, qué bueno, la felicito por su valentía. Y tenía que darse. Y qué bueno que se dio con una mujer. Porque también el pueblo entiende. Cuando tú le haces una pregunta, Edith, que yo estoy, que es una de lo que yo he cuestionado, las encuestadoras. Ay, voy a aprovechar. Le iba a preguntar. Voy a aprovechar. Usted parece muy mal. Voy a aprovechar este lugar, para este espacio tuyo, para decirlo. Porque quiero que también te hagas eco. Ajá, dígalo usted. ¿Cómo es posible que una encuestadora vaya a medir la intención del voto sin antes, en pleno siglo XXI, preguntar, ¿usted prefiere que lo dirija una mujer o un hombre? Porque es una pregunta neurálgica, principalmente porque en la República Dominicana hay precandidaturas presidenciales ahora, femeninas, congresuales y municipales. Entonces, si tú no ves la intención del voto hacia un género u otro, tú entonces la otra pregunta tú la estás induciendo. Entonces, cuando tú pones nada más dos y no usted, pregunta en el la caso, pregunta. La última encuesta que vi, creo que a usted le daba menos de un 1%, en todas. Le dan muy ínfima la valoración. Yo no he pagado ninguna, ni la voy a pagar tampoco. Se supone que preguntan por su nombre, sí. O sea, Marixa. ¿Cómo le hace sentir esos datos? Porque estamos viendo datos, bueno, en unas, Gonzalo gana, en otra gana Leonel, pero de ahí, de esa dualidad, eso no sale. No, es porque está inducido el voto. Y eso es una manera de engañar a la población con esas encuestas. Pero hay algo que yo no quiero caer en esto, porque yo no la voy a pagar, número uno. Ya. Aunque tenga el dinero, aunque alguien me lo regale, no la voy a pagar. Aunque alguien me lo aporte el dinero, no voy a pagar encuestas. ¿Usted no cree en las encuestas? No, porque no se hacen las preguntas neurálgicas que se va a demostrar cuál es la intención del voto. Y la intención del voto debe hacerse muy independientemente de que después tú vayas cayendo en un nombre que tú entiendas que debe poner. Entonces, si la encuestadora no pone todos los precandidatos, sea del partido que sea, que van a las primarias ahora del día 6, no me ameritan a mi credibilidad, porque debían aparecer todo, tanto lo del PRM como lo del PLD, que vamos a unas primarias abiertas donde todos los dominicanos pueden votar por mi candidatura. Yo voy a hablar de la mía en la casilla 4, que cuando usted dé en el renglón del PLD, en las siglas del PLD va a aparecer, y yo estoy en el número 4. Marixa, el tema de la corrupción, por ejemplo, del clientelismo, que es una manera también de corromper, sí, en democracia. De la forma en que se dirigen los partidos, el suyo, por supuesto, que ha tenido tantos años gobernando, y yo me imagino que ha escuchado cuáles son las preocupaciones de la gente. ¿Usted tendría voluntad y decisión para procesar a quien haya que procesar, para encaminar, o sea, para soñar que es posible dentro del PLD? Sí. Y si es viable dentro del PLD, ¿otro modo de hacer las cosas? Mira, sí, Edith, ¿y sabes por qué? Porque tengo un principio, primero como ciudadana,
y como ser humano y como alguien que cree en que hay separación de poderes. Mira, yo creo firmemente, y lo hice tanto cuando estuve en trabajo como cuando he estado en mi vida privada, y te voy a entrar en mi vida privada, yo tengo 3 hijos adultos ya, que tengo nietos, y tengo que decírselo al país, prácticamente los crié divorciada. Yeah. Entonces, ¿qué significa esto? Que a mis hijos, cuando me pidieron la oportunidad de aprender a manejar, yo le dije, no, cuando ustedes tengan más de 18 años, yo lo voy a pagar para ir a una escuela de aprendizaje. Y quiero decirle que no es porque yo no quiero, es porque cuando ustedes sean mayores de edad, si ustedes cometen una falta, violan la ley, quienes van a amanecer presos por el delito son ustedes. Mientras sean menores de edad, voy a cargar yo. Y aquí cada quien tiene que ser responsable de sus actos. Por eso le pido a todo el que ha estado cerca de mí, señores, miren, no me va a temblar el pulso para desvincular. Cuando estuve en trabajo desvinculé 2 encargados de compra, porque el hecho de intentar ser parte de, hubo uno que empezó a hacer préstamo dentro del ministerio y por eso lo desvinculé. Aunque no era dinero del ministerio, le dije, eso se presta para hacer, avasallar o maltratar a alguien, que el salario no se puede, a la gente no se le puede quitar el salario por tema de préstamo. Hay un 75% que dice la ley que debe estar libre. Entonces, si tú no te puedes meter en eso. Entonces, lo que digo es que si alguien viola lo que son las reglamentaciones jurídicas, entonces hay que caerle sobre el imperio de la ley. Y además, aunque sea tu hijo también, si viola, tiene que ser responsable de sus actos. En un sistema como el actual, donde el dinero es vital, en un partido como el PLD, que se ha estructurado, que hay una maquinaria indudable, en disputa, pero es una maquinaria, donde un presidente decide, voy a repostular, y se repostulan todos los diputados, todos los alcaldes, todos los senadores que quisieron y se quedaron. ¿Ese sistema tiene realmente arreglo? Sí. ¿Usted piensa, porque se ve que cada quien trata de identificar quién es que tiene posibilidad de ganar para arrimar su hombro a quien en algún momento le dará la sombra? Dímelo a mí. Ajá. ¿Cómo lo siento? Dímelo a mí, que lo siento cada día, que gente que vino a apoyarme y estuvo en mi lanzamiento, como algunos de los comerciantes. Hace 3 días levantándole la mano a Leonel. Y entonces yo dije, bueno, parece que la oferta fue importante para ellos, porque yo sí no tenía ninguna que hacerle, más que era trabajar por el país. Pero bueno, te voy a decir algo que... Y eso pasa también con los compañeros. Me llama muchísimo la atención, porque hay muchas veces, en la República Dominicana nosotros adolecemos de criterios propios, muchas veces. Entonces eso nos limita mucho para hacer, en un momento dado, saber qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, Edith. Entonces, definitivamente, yo planteo que mi plan de gobierno, lo voy a decir rápidamente, mi plan de gobierno, cuando hice el lanzamiento y lo mantengo, una de mis primeras acciones es buscar, y espero tener, un Congreso que entienda, aunque vaya, muchas veces van a tomar miedo de ello, es la creación de la ley de referéndum aprobatorio para incluir la consulta popular, sobre todo para el tema de la reelección. Este país amerita que nosotros avancemos en democracia. Nosotros tenemos un tema que yo lo he venido reflexionando y como que he tratado de ver hasta dónde nosotros caemos. Y nosotros estamos cayendo hace mucho tiempo, o está vigente y cada día lo veo más, en una antidemocracia social. O sea, nosotros a la gente no le damos espacio de pensar diferente y nos agrupamos por grupos. Y no abrimos la posibilidad de que la gente pueda expresarse tal como es, y que si alguien no es de mi grupo, si yo le doy un espacio, le cierro la cortina. Entonces, así no es posible avanzar, bueno, en democracia. En el Partido de la Liberación Dominicana... Ah, no, eso se ve al día a día. Por grupos, o sea... Ni te saludan, algunos compañeros ni te saludan. Y otros te dicen, no, porque tú te fuiste, y yo lo miro. Ajá. Usted se fue. De que yo me fui, yo le dije, ¿y de dónde me fui? Porque yo soy miembro del Comité Central. Yo apoyé al compañero presidente del partido que fuera presidente 3 veces. Y ahora estoy apoyé en la última etapa a Danilo que fuera presidente 2 veces. O sea, mis aspiraciones, mi deseo de servirle al país se contrapone con las aspiraciones de ellos que ya se cumplieron. Por Dios. ¿Y en qué siglo que estamos? O sea, es preocupante, Edilith, cuando personas amigas te dicen eso. La esposa de Ovalle, pero...
Ah, Edith. Sí, se dio cuenta. Ay, se me excusa. No, tranquila. Edith. No, yo aprovecho para saludar a Evelyn. No, que me fascina ese nombre. Yo lo hubiese puesto la llamé así sin ningún problema. Sí. Mire una cosa. Amiga mía, discúlpeme, por Dios. Tranquilo, usted está inspirada. Sí. Usted está inspirada y cuando usted hablaba yo digo, ¿hasta qué punto esto no es una quimera? Un sueño construido. Y claro que la gente tiene derecho a soñar. ¿Sabes una cosa, Edith? No es tan quimera. ¿Sabes por qué? Porque en estas elecciones que son primarias abiertas, todos los dominicanos, todos, le pueden dar al PLD una lección de decirle, ajá, ustedes están compitiendo, ustedes quieren consolidar, no, nosotros vamos a votar por ella, vamos a votar por Marisa Hernández ahora, y ustedes la van a tener que llevar a ser presidente, y ella va a cumplir con lo que nos ha prometido a nosotros como país y como ciudadana. ¿Es más difícil para una mujer ser política? Claro que es mucho más difícil. Y en el PLD que uno ve que se cuentan las ministras, escasa, usted lo fue, pero es escaso. Es un partido de hombres. Y me preocupa ver las compañeras detrás de los precandidatos que están aspirando a mi partido y que se están proponiendo como ser los preferidos, cuando ambos no hemos dado cuenta que no creen en la capacidad de la mujer. No lo creen. Porque el presidente de mi partido no le dio espacio a su esposa nunca a que compitiera. Y el compañero dijo, el compañero Gonzalo dijo que las mujeres tienen que ganarse los espacios como para ser ministra, pero por Dios, la mujer lo único que necesita es que se le dé la oportunidad porque la capacidad está. Y no admito nunca más que ningún dominicano vuelva a referirse en términos despectivos de nosotras las mujeres, porque si hablan de que nosotras no tenemos la capacidad, entonces ellos tampoco la tienen, porque la mayoría de las profesoras han sido mujeres. Marisa, oye, es terrible. Al final, vuelvo y digo, antidemocráticos sociales somos. Como pasa con los partidos. No machistas, antidemocráticos sociales lo que son. Sí, los partidos pequeños que están, y al final entonces lo que hacen, dice, bueno, si me quedo fuera, me llego a algún acuerdo con alguien. En caso de que eso sucediera, usted, ¿tiene una tendencia identificada con la que se sentiría más cómoda sumándose? Mira, yo voy a competir hasta el día 6. Y si el pueblo dominicano me da la oportunidad, que es lo que le estoy pidiendo en todos los medios, y gracias por permitirme, que voten por mí, porque el PLD también, los compañeros que le duele el PLD, tienen que saber que esta guerra entre estos dos no va a dejar nada bueno al PLD. No. Nada bueno al PLD, yo solo estoy diciendo. Es una guerra. Claro, porque y tú necesitas más claridad que lo que hay. Tú no necesitas más, porque aquí no se pueden burlar de la inteligencia del pueblo dominicano. Eso es obvio, incluso. Y la opinión y los opositores están sobándose las manos porque no se dan cuenta que aquí hay una PLDista auténtica que también es la opción. Entonces, el PLDista de verdad tiene que pensar primero en eso. A los PLDistas para que la oposición se dé cuenta. Vamos a ver el día 6. No, lo que acuérdate que hay una masa silente aquí que es la que decide las elecciones. Y a esa masa silente dominicana es la que yo le estoy pidiendo el apoyo. Ya. A los PLDistas que lo dejen que se engatunen entre un poder y otro. Está porque bien. Si no están mirando más allá de sus narices ni están protegiendo al PLD, también yo lo dejo en responsabilidad de ellos. Porque yo no puedo obligar a lo que la gente no quiere. Si los PLDistas se hacen los locos, como digo yo, en buen decir o lo desentendido. O cualquier cosa. Que yo te puedo obligar a lo que tú no quieres, Edith. Edili. Ay, otra Edith. Vez, Edith. Yo te puedo obligar a lo que tú no quieres, mi amiga. No. Qué bien, bueno, gracias, Marisa. Gracias por estar esta mañana. Ay, gracias por invitarme. Mucha suerte. Yo siempre creo que aprecio el esfuerzo de las mujeres, no importa las circunstancias, incluso aquellas que le son adversas. Así es. Ese es un derecho. Esa es la fortaleza, tiene. Cuando no son adversas, ese, es que es la fortaleza. Ese es un derecho que usted tiene y bueno, desde aquí estaré pendiente. Gracias, Marisa. Quiero que me dé seguimiento, amiga. Y a ustedes les digo que mañana aquí nos encontramos de nuevo, así que aquí nos vemos. En la casilla 4, ¿verdad?